los mexicanos no lo podemos creer. México destrozó al campeón y acabó con una racha de 7 mundiales seguidos de Alemania ganando su primer partido, 7 mundiales. Alemania no comenzaba un mundial perdiendo desde hace 36 años, justamente en España 1982 cuando lo hizo ante Argelia. Hoy México lo logra, hace historia y estas son las reacciones de sus protagonistas. México hizo historia y venció a Alemania en Rusia. Foto, Twitter arroba selechino nacional, Rafael Márquez, el eterno capitán, luchamos, peleamos, somos un grupo y sobresale mucho el trabajo en conjunto. Sabemos que hoy era el día que estábamos todos esperando, muy contentos con el resultado. Es un día muy especial para mí, la pérdida de mi padre, los problemas personales, pero siempre dando la cara y sacando la cara por México. Para mi padre y para toda mi familia, indicó conmovido Márquez a los medios. Héctor Herrera, el dueño del fútbol elegante, el equipo estuvo bastante bien, fuimos muy ordenados, algo que en confederaciones no nos salió muy bien. Supimos ser un grupo durante todo el partido y comprobando lo fuertes que somos. Uno como futbolista está expuesto a ese tipo de situaciones, siempre van a hablar de ti y sobre todo si eres de los sobresalientes y salí adelante, ser fuerte mentalmente, no hay una cosa que me vaya a derrotar, solo la muerte, hay que seguir disfrutando de este deporte, de esta pasión que es el fútbol, lo que no voy a dejar de hacer por situaciones extra cancha, confirmó Herrera. Los seleccionados se ven confiados de sus capacidades. Foto, Twitter arroba HerreraMex, Guillermo Ochoa, el imbatible de México, por más que plantees un juego, ellos tienen su calidad, son los campeones del mundo, sabíamos que íbamos a padecer un poco, lo hicimos bastante bien, con carácter, con personalidad, yo creo que hemos ganado. Es el paso que buscamos en todo momento, se ha buscado en mucho tiempo, es un gran triunfo, el grupo siempre ha estado unido, en el seno del grupo siempre creímos, era un partido complicado, pero hay que seguir. Que la gente lo disfrute en México, dedicó el guardameta. Foto, Twitter arroba a 10GZZ, Juan Carlos Osorio, el hombre del que muchos dudaban, diseñamos un plan, los muchachos lo ejecutaron a la perfección, en el desarrollo del primer tiempo fuimos superiores, tuvimos chances de gol, las entradas nuestras en el último tercio, sabíamos que en el segundo tiempo iban a hacer muchos cambios ofensivos, un comportamiento extraordinario de los muchachos, aprovechar la oportunidad para compartir este resultado y quiero dedicarlo a los que creyeron y a los que no, trataremos de seguir mejorando para darles muchas alegrías a los que nos han apoyado y a los que no, tratar de convencerlos, sentenció el técnico nacional. El técnico nacional dedicó el triunfo de la selección a todos los mexicanos. Foto, Twitter Esteban Letona, agregó que «el remate del juego era muy importante para nosotros y me dio una alegría enorme, pero sobre todo ver a Edson de 20 años, a Jesús Gallardo de 23 demostrar que tiene México un futuro promisorio. Sabemos todo lo que ha sido la gestión, el proceso, les viene bien a los muchachos, ojalá que descansemos y preparemos ya el siguiente partido, Irvin Lozano, el héroe del partido, es el reflejo del trabajo día a día, se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Hoy me tocó a mí, no lo pensé tan bonito, pero lo que uno piensa es que nos vaya bien, todos lo hicimos bien, pero ahí vamos, indicó emocionado el jugador.
El Chucky Lozano se convirtió en el héroe del partido. Foto, Twitter arroba canchamural. Podría interesarte, México vence a Alemania sorprendiendo a media Rusia. Los mejores memes de la Alemania vs. México. Rafa Márquez hace historia en su quinto mundial.